no se puede acatar porque entra en vigor hasta enero del año próximo. O sea, en teoría sería un proceso. Se arrepintieron. O sea, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después. No, les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública, no, ¿sí? Nada de negociación. Esto tiene que ver con la dignidad, ¿sí? Nosotros no hacemos acuerdos en oscurito. ¿Quién mandó ese mensaje? La presidenta y otros ministros. ¿Que entrara en vigor después de sí, enero? Sí, 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 que querían, les dije, ni les contesten el teléfono. Ni les contesten el teléfono. Entonces, porque ayer tenía un desayuno la secretaria de Seguridad Pública con la presidenta de la Corte. Entonces, cuando me enteré... ¿Ahí se lo dijo? Sí, y les dije, no quiero ningún enjuague. Ya no es el tiempo de antes.